Mario Magda, momentos, cuando me fui y accedí pues a los tirones a ver La Casa de Papel, la serie española y de Cataluña, etcétera. Bueno, ladrones y sistema, digamos. Ocurrieron cosas interesantísimas. Ya en algún momento lo hemos descrito y a mí mereció aprobación, entusiasmo, admiración. Ojo con la admiración, es muy importante saber admirar. Nosotros en la Argentina no sabemos admirar. La máxima aprobación es el silencio. Nadie admira. Es un camino donde termina en encrucijada. También lo reservaremos para las conservas de invierno. Se canta a lo largo de La Casa de Papel, la serie española, la canción Bella Ciao. Questa mattina mi sono alzato, o Bella Ciao, Bella Ciao. Bueno, esta canción tiene como origen en materia de música el origen klezmer, la tradición de la música judía antiquísima. Pero la letra, Oh Bella Ciao, mi sono alzato, es un canto de libertad, de gran fuerza poética, pues se ha cantado, yo lo recuerdo de la infancia. Esta mañana me he levantado, me he echado a los montes, a rebelarme contra la tiranía. Claro, pero si me muero, oh Bella Ciao, mi amada, mi querida, mi linda, por favor, sepultame bajo una flor. Y con el tiempo, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, y con el tiempo la gente pasará y dirá, qué linda flor. Es que la libertad es una flor, quizá la más bella que puede existir. Es una flor, aunque no la veamos con los ojos.